La Unidad de Tránsito y Transporte de Tumaco realiza operativos en distintos puntos del distrito para evitar que vehículos no autorizados presten el servicio. Estamos la Secretaría de Tránsito acompañados con la policía para darle cumplimiento al marco normativo del transporte informal. Lo que estamos haciendo aquí es evitar de que los carros informales obviamente sigan prestando un servicio no autorizado. Lo mismo que lo propio también con los taxis, que los taxis obviamente están haciendo una invasión de la ruta y obviamente ya hemos venido dialogando con ellos y hemos inmovilizado alrededor de 12 vehículos de servicio público y se han inmovilizado más de 20 vehículos de servicio particular porque están prestando un servicio no autorizado. Esto obviamente es con el propósito de normalizar el tema del transporte y cumplir, hacer el cumplimiento del marco normativo. En el centro de la ciudad y en la entrada de la ciudadela, Comuna 5 de Tumaco, están ubicados los agentes de tránsito trabajando para hacer cumplir la norma. También se inspecciona que los vehículos autorizados para prestar el transporte público cumplan con las medidas de distanciamiento y los pasajeros viajen con las medidas de autocuidado y usen el tapabocas. De esta forma se busca disminuir nuevos contagios de coronavirus en Tumaco. María Emilce Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital.